María José Ariza Conejero nace en Sevilla, pero si le preguntas por su pueblo, siempre te dirá Villamartín, en Cádiz. Es una apasionada de su trabajo, el cual realiza como enfermera desde hace más de 30 años. Entiende la formación como algo continuo, de ahí que amplíe constantemente sus conocimientos, con la intención de ayudar a las personas a mejorar sus vidas. Su gusto por la fotografía y la bicicleta le lleva a recorrer lindos lugares, de los que se lleva siempre recuerdos en su mochila. Vive con fuerza el poder de la hora, convertido en su libro favorito. Acompáñanos a conocer a una profesional que te mostrará su parte más humana. María José. ¿Qué tal? Encantada. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en el programa de la vida del psicólogo. Bienvenida. Eres una valiente, ¿eh? Viniendo. Desde luego, ¿no? Oye, tú eres enfermera y te dedicas a muchas cosas, pero has estado más de 30 años en salud mental. A mí cuando tú me dijiste, yo me llevo más de 30 años en salud mental, yo que me dedico a la psicología clínica y aún no llega a los 25, yo dije, quiero saber el secreto. ¿Cómo se pasan 30 años en salud mental? Pues la verdad es que con ganas, solamente. Pues mira, nada, yo cuando terminé la carrera hice la especialidad de salud mental, de enfermería en salud mental, que son 2 años, y comencé a trabajar en salud mental desde el principio, ¿no? Y ya hice, a mí me gusta cambiar de trabajo, me gusta mucho cambiar de trabajo cada cierto tiempo, y entonces eso me ha permitido pues mantenerme 30 años, divertirme, pasármelo bien, y sobre todo no he pasado más de 5 años en el mismo trabajo. ¿No ha pasado más de 5 años? Nunca. El mismo... Bueno, mentira, sí, he pasado 7 años. Ah, lo sabía. Los últimos 7 años los pasé en el mismo trabajo, sí. Pero siempre en el ámbito de la salud mental. Entonces, bueno, me ha permitido pues poder recorrer casi todos los dispositivos de salud mental, ¿no? He trabajado en una unidad de hospitalización de salud mental, que es donde empecé. Vaya. En una comunidad terapéutica, que es un proyecto súper bonito. Muy bonito, sí, que es verdad. Y en drogas también he trabajado muchos años, en una unidad de desintoxicación, con niños. Okay. ¿Has visto lo más profundo y lo más íntimo de las personas, ¿no, María José? Porque todo se ve, cuando hablamos de medicina todo se ve, pero la salud mental es tan subjetivo, ¿verdad? Es tan interno, es tan intimista. Y sobre todo es un campo de trabajo donde se mezcla tanto lo profesional con lo ético, con lo personal, ¿no? Con los derechos humanos, ¿no? De hecho, bueno, hay un montón de iniciativas ahora para dignificar la vida de los... La ha habido siempre, pero ahora más que nunca, ¿no? Para dignificar la vida de las personas con enfermedad mental, ¿no? Porque durante muchos años se ha... A veces ha habido pues contenciones un poco a la ligera, ¿no? Contenciones mecánicas de personas con problemas de salud mental, ¿no? Ya sabes que antiguamente, por ejemplo, pues alguien podía ingresar en un hospital por un problema de salud mental sin que un juez lo autorizara. Hoy eso no se puede hacer, ¿no? Porque eso es un rapto, ¿no? Y teníamos el famoso manicomio, ¿no? Que le llamaban, ¿no? Sí, bueno, el manicomio que ya en el año 80 y... No te, exactamente, no sé, 86 aproximadamente se cerró. Con esa reforma. De memoria, ¿no? Sí. Tan necesaria, ¿verdad, María José? Esa reforma para darle respeto a las personas que tenían ese tipo de patología. ¿Y por qué eliges ese campo? Porque me contabas antes que tu madre era filósofa. Sí. Que suena a griego. Sí. Pues mira, en realidad yo quería hacer bellas artes. No tiene nada que ver. ¿Tú querías hacer Bellas Artes? Yo quería hacer Bellas Artes. Yo quería hacer Bellas Artes desde que terminé COU y... ¿Bellas Artes? Bellas Artes, sí. Me encantaba. Y entonces mi madre, que era profe de instituto, le dije, mamá, yo quiero hacer Bellas Artes. Y me dijo, hija mía, tú pintas muy mal. Lo siento, pero es así, ¿no? Pintas muy mal. Y entonces, pues, fue una cosa como totalmente casual, ¿no? Yo, en aquella época, estaba en un grupo scout y en un sorteo me tocó ser como la sanitaria del grupo scout, ¿no? Yo no quería ni... y me daba miedo la sangre y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, como me tocó, pues ahí me quedé. Y luego, pues terminé COU y como estaba ahí haciendo aquello... Pues decidiste ir por allí, ¿no? Bueno,
la estáis conociendo, es María José Ariza, ella es enfermera y nos va a contar muchas cosas, entre otras cosas que parece que es de Sevilla, pero no es de Sevilla, nace aquí, se vuelve a su casa. Ahora nos va a contar muchas cositas, que seguramente tenemos muchas cosas que aprender, porque aparte es una mujer que le encanta su trabajo, ya la estáis viendo. Así que tú decides estudiar enfermería, casi casi porque pintabas muy poco o muy mal, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando entras ahí, ¿ahí qué te encuentras? Porque hablamos de 30 años, nos retrotraemos muchísimo al sistema sanitario. ¿Qué te encuentras ahí y qué evolución para ti ha tenido eso? Porque eres una persona que lo has vivido de forma transversal. ¿Cómo has vivido eso, longitudinal? ¿Cómo has vivido todo eso, María José? Hombre, ha habido un cambio importante, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio importante en cuanto a los derechos de los pacientes, a la posición, a la... Me van a echar por estas cosas que voy a decir. Me van a echar del sistema, ¿no? A la ruptura del poder de las batas blancas, ¿no? Gracias a Dios. ¿Sabes? Esto de las batas blancas que son... Qué fino lo has dicho. Una barrera, ¿no? Una barrera. Yo tengo una bata blanca y tengo el poder, ¿no? Y usted es el paciente que está en una posición pasiva, ¿no? Pues no. Gracias a Dios, los movimientos vecinales, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Muchos los movimientos, las asociaciones de pacientes, ¿no? Gracias a Dios han empezado a romper eso, ¿no? Y a decir, pues a mí me pasa lo mismo que a ti. Tú hoy estás aquí, en esta parte de la mesa, pero mañana estamos al revés, ¿no? Totalmente cierto. Entonces nos cambiamos, ¿no? De hecho, muchas veces... Muchos profesionales nos quitamos la bata y nos vamos al otro lado de las mesas, ¿no? Y recibimos a las personas al otro lado de la mesa. Qué importante es eso, no poner barreras, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. ¿No? ¿Qué nos cuenta, digo, para que los espectadores lo sepan, qué hace una enfermera en ese tipo de campo? Dentro de la salud mental, ¿qué funciones tenéis ahí? Pues mira, muchas, ¿no? Las enfermeras de salud mental acompañan a los pacientes, bajo mi punto de vista, allá donde el paciente tiene dificultades importantes, ¿no? Por ejemplo, si tú no eres una enfermera especialista en salud mental, probablemente no puedes acompañar a un paciente que está delirante, por ejemplo, ¿no? Porque no entiendes lo que está sucediendo, ¿no? Y te vas a quedar con el síntoma, ¿no? O, por ejemplo, un paciente que tiene conductas repetitivas, ¿no? O que tiene una ansiedad muy, muy grande, ¿no? Entonces, si tú entiendes lo que está pasando, ¿no? Porque esto es una tecnología como otra cualquiera, ¿no? Si estudias, si entiendes, si te pones en el lugar del otro con conocimiento y con actitud, ¿no? Pues tú vas a poder acompañarlo en ese proceso, ¿no? Y vas a poder acompañar a alguien que está delirando y vas a saber que ese momento es un momento estupendo para poder trabajar cosas con el paciente, ¿no? Y no te vas a quedar con que este paciente está fatal porque dice que, imagínate, que tiene voces que le atormentan, ¿no? Es curioso porque, mira, hace un mes o un poco más, fui testigo en mi centro de salud, te hablo como paciente, y cuando salí de mi médico, una mujer sufrió una crisis psicótica. Y es muy curioso porque al final, bueno, una compañera de salud mental de allí era psicóloga, yo la conocía, y la atendió ya en la calle. Pero me llamó la atención porque nadie sabía cómo afrontar ese momento, ese episodio agudo de crisis psicótica, y de hecho la mujer se fue. Y entre los sanitarios, que yo no dudo, por supuestísimo, de su profesionalidad, pero es verdad lo que tú dices, esa especialización que hace falta en el mundo de la salud mental, no eran capaces de entender por qué esa mujer estaba pegando gritos, porque esa mujer estaba diciendo, dejarme, me quiero morir, me lo están diciendo por no sé dónde. Sí, tengo voces o tengo... Exacto, y todos se miraban como diciendo, está mal, evidentemente estaba mal, pero se iba y nadie la retenía, ¿no? Y tuvieron que salir, supongo yo, también sería una enfermera de salud mental, la psicóloga, para atenderla, para relajarla, para hacerla que volviera dentro al centro de salud, porque no se podía ir sola a la calle gritando de esa manera y es que en un momento dado la podía atropellar un coche, por ejemplo, ¿no? Y está bien que lo expliques. Yo creo que esto tiene más que ver con nuestro propio miedo, ¿no? Y con nuestra propia angustia a lo desconocido, ¿no? Exacto. Fíjate, es como, exacto, ¿por qué nos da miedo enfrentarnos a las personas que se están muriendo, ¿no? O sea, ¿por qué estamos, por ejemplo, con un paciente en un domicilio, vemos que se está muriendo y decimos todos, ¿no? Decimos, a ver si termino pronto y me piro de aquí, ¿no? Porque, a ver si claro, no me toca a mí, ¿no? Claro, porque es que tú estás viendo tu propia muerte, de alguna manera, ¿no? Proyectas. Estás proyectando, ¿no? Entonces, claro, estar con personas, si estás con alguien que le está dando un infarto, bueno, pues tienes como el manejo de la situación, ¿no? Pero estar con alguien que de pronto le está sucediendo algo tan incomprensible, como que Dios le está mandando que haga algo, o como una voz,
te inquieta, ¿no? Es muy inquietante, ¿no? Mm. Entonces, si tú no tienes cierto manejo de lo que está sucediendo, ¿no? Pues te vas a agobiar mucho, ¿no? Luego, yo también creo que los profesionales, sobre todo los profesionales de salud mental, en algún momento de su vida, tienen que pararse, sentarse con alguien y supervisar lo que están haciendo, ¿no? Y si pueden hacer un proceso terapéutico individual, mucho mejor, ¿no? Hay que quitarse la bata blanca, hay que sentarse delante de un profesional, de un psicólogo, de un psicoterapeuta, ¿no? Y abrir tu corazón, abrir tus tripas, a ver qué te pasó con tu padre, con tu madre, y poder reestructurar un poquito todo esto, ¿no? Es como un reseteo, ¿no? Claro, ¿no? Para... Es como no sé, como pensar un poco sobre lo que te limita a ti para poder trabajar con lo que le limita al otro, ¿no? Me ha quedado bonita esa frase. Te ha quedado muy bien, ¿la tenías estudiada o qué? Que me ha salido del corazón. Ah, muy bien. Es verdad, ve lo que te limita a ti para poder trabajar con lo que le limita al otro. Bueno, ¿no? Pero esta frase es tuya, ¿eh? Aunque esta es mía. Es tuya. En el programa tú la traes y dices, oye, que esta frase fue mía, María José Ariza. Bueno, yo he hecho la formación de coach y también lo trabajamos lo del limitante ahí. Oye, eso está bien. Oye, decía antes lo de la mesa. Y es curioso porque hablando contigo, nos conocimos en unas circunstancias especiales, y hay que ver las vueltas que da la vida, ¿no? Verdad. Nos conocemos de una manera y acabamos aquí, los dos sentados hablando tranquilamente, y tú me decías, yo, Manuel, no tengo ningún problema en llorar con un paciente. Eso no hay mucha gente profesional que lo diga, María José. Es más, alguno que otro se pone, tú sabes, ¿no? Los escudos, las barreras para intentar mostrar esas emociones. ¿De verdad tú me decías eso? O sea, ¿tú te pones a llorar delante de un paciente? Me cuesta muchas veces mucho contenerme, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que ver con cierto grado de madurez personal en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sin rollos de ego, ¿no? Pues de ese ya más mayor, ¿no? En el sentido de que yo creo que cuando somos más pequeños o tenemos menos experiencia, nos da como miedo mostrar nuestras emociones, ¿no? Y nos ponemos esa barrera de somos profesionales, ¿no? Y vamos ahí de superwoman, de super... No. Yo qué sé, es que no solo no tengo problemas, es que a mí me encanta cuando una de las personas mayores... Ahora yo no trabajo en salud mental, sí, hace 3 años, trabajo en atención primaria, soy enfermera de familia, y cuando con algunas de las personas mayores con las que trabajo... me agarra y se pone a llorar, esta mañana me ha pasado con una persona, ¿no? Me agarra y se pone a llorar y es que yo quiero llorar con esa persona, ¿por qué no voy a llorar? No pasa nada. Te sale, ¿verdad? Es que me sale, además, ¿sabes? O sea, que luego tú ya tienes la madurez, ¿no? Y que te vas a tu casa y no te vas mal, ¿no? Yo no me voy mal. Yo recuerdo las cosas de los pacientes, las recuerdo con ternura, con un poco de dolor, pero me voy a mi casa bien, ¿no? Y veo que es el proceso de él, que yo tengo otro proceso distinto, que nos vamos a encontrar por el camino, que nos vamos a ayudar por el camino, ¿no? Sí. Yo voy a intentar ayudarle en el área de los cuidados todo lo que pueda, pero que él tiene un proceso y yo tengo otro, ¿no? ¿Y los pacientes cómo reaccionan? Porque estaremos de acuerdo que muy habitual no es que vean a un profesional sintonizando tanto con su parte emocional. ¿Ellos qué te dicen? ¿Se sienten más atendidos? Dicen cosas bonitas, me hacen regalitos. Me regalan botes de gel, tengo pacientes que cobran 300 euros al mes y que para ellos regalarme un bote de gel de 2 euros es 2 euros en 300 euros. Se sale del presupuesto, ¿no? Sí, es entonces es cierto. Para mí, pues yo qué sé, que un regalo de la vida eso, ¿no? Y imagínate. ¿Y ellos te dicen por qué lloras o...? Es decir, ¿se percatan? Yo tampoco lloro todos los días con los pacientes. No, claro, evidentemente. Pero hay veces que, no sé, que me emociona algo de un paciente y si me emociona, pues... ¿Y te dejas ir y ya está? Yo me dejo ir, me dejo fluir con ellos, ¿por qué no? Sí, pero me ha gustado que has dicho, vale, yo me puedo poner a llorar con ellos, puedo, en fin, tener esa empatía muy, muy profunda, pero él tiene su proceso, claro, y yo tengo el mío. Es muy importante. Es muy importante porque lo que no podemos hacer, y también te lo digo como psicólogo clínico, es llevártelo a casa. Porque una cosa es que cada cierto tiempo te hagas una especie de chequeo y de revisión como la ITV, y otra cosa es que entres ya en un proceso psicoterapéutico, que ya hablamos de algo sí, que tú más te serio, ¿no? Pilles ahí una depre gorda. No. Esto es importante, ¿no? Tener claro, pero no con los pacientes, con toda en la vida, con los pacientes, con nuestras parejas, con nuestras familias, ¿no? Tu campo, mi campo. Claro, yo te puedo acompañar, pero yo necesito poder separar tu proceso del mío, porque si no, esto es un lío, nos mezclamos y hay todo. Mucho, tú me decías antes que llevas una cantidad de años dentro de salud mental, aunque ahora estés más dentro del terreno de la medicina de familia,
Pero sigue habiendo muchos mitos en salud mental, porque yo me sigo encontrando con personas, incluso María José, cuando me piden cita, por favor, que no haya nadie en la sala de espera. Muchísimos mitos. ¿Sí? Hay todavía cosas que la gente no conoce realmente, ¿no? Claro, hay. Mira, primero, por ejemplo, la gente tiene miedo a las conductas violentas de las personas con problemas de salud mental, ¿no? Y hay, de hecho, estadísticamente, hay muchas menos conductas delictivas. Sí. En personas con problemas de salud mental que en personas sin problemas de salud mental, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado, ¿no? Después, por ejemplo, pues tú si te duele, si eres diabético no tienes ningún problema ni al endocrino, claro, ¿no? Pero si tienes una angustia que te quieres morir, pues probablemente vas a ir al psicólogo o al psiquiatra escondidas, ¿no? Sí. No pasa nada, si es que los psicólogos y los psiquiatras están pues para ayudarnos, ¿no? En estos procesos. Pasa que como es una cosa que no se ve tanto. Es decir, tú te rompes una pierna y la gente incluso siente compasión por ti. Pero antes mencionabas un poco la parte del estado de ánimo, la depresión, y la gente no comprende la depresión. Yeah. La gente, yo me he encontrado incluso pacientes que me han llegado a decir, es que este familiar mío, mi pareja, lo que sea, es que no se quiere poner bien. No se quiere poner bien, no le apetece. Pero tú sabes lo que es una depresión. Sí, sí, pero que no tiene voluntad, no tiene actitud. Uh-huh. Y le he tenido que hacer una labor más pedagógica de explicarle, mira, una depresión es esto, precisamente. Una parte de la definición es que falta la voluntad, claro, falta la actitud. Claro, claro. ¿Tú entiendes eso? Sí, sí, pero bueno, que se deja de rollo, incluso me han llegado a decir, ¿no? ¿Tú no has visto evolución en eso, María José, en el transcurrir de tu vida profesional? ¿Estamos tan anclados en el siglo XX todavía? Hombre, yo creo que el hecho de haber saltado las vallas de los manicomios, ¿no? Sí. De haber cerrado Miraflores, ¿no? Y Andalucía ha sido una comunidad puntera, sí. De hecho hemos exportado... Uh-huh. Yo estaba en Argentina contando la reforma psiquiátrica con un grupo de profesionales, ¿no? Wow. O sea que nosotros tenemos mucho avanzado en ese sentido, ¿no? Y que los pacientes vivan en las comunidades terapéuticas, en los pisos asistidos, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Porque es que no hay diferencia entre alguien... Primero, no hay diferencia entre alguien que tiene un problema de salud mental y otro sin que no, duda ¿no? Ninguna. Hay una campaña maravillosa que se llama No decidas por la cara, que son unas enaras, unos carteles gigantes... Ah. Donde nos hemos hecho fotos muchas personas con problemas de salud mental y personas sin problemas de salud mental, uh-huh. Y hemos puesto debajo, imagínate, ¿no? Manuel, psicólogo, María José, enfermera. ¿Quién de los dos tiene una enfermedad mental? No se sabe, ¿no? Hemos puesto Antonio, jardinero. No decidas por la cara de la gente. Uh-huh. Y además, hoy tú no tienes un problema de salud mental, pero una de cada cuatro personas lo tiene en algún momento, ¿no? Y una de cada dos... va a tener un problema de salud mental leve, porque a todos en algún momento se nos va a morir alguien y vamos a tener que integrar un duelo chungo, nos van a dejar nuestros amores, vamos a dejar a nuestros amores, vamos a tener problemas con nuestros hijos adolescentes, no sé. Problemas de empleo, economía... Claro, exactamente. Bueno, tú nos estás hablando mucho de tu profesión y sabemos que tienes un programa en Cisneo, junto con otras compañeras tuyas, un programa de control de la ansiedad en atención primaria, que a mí me encantó. Cuando tú me lo contaste, me mandaste un correo y dije, ole. Es que es muy chulo. Me encanta, de verdad, porque a mí me da pena muchas veces que tú sabes que la asistencia en salud mental... A nivel de consultas particulares, no es la que la gente demanda, por una cuestión de presupuesto y demás. Y a mí, en la parte privada, que es la que me dedico, a veces me da mucha pena. Que hay gente que me dice, oye, a mí es que me gustaría venir todas las semanas, pero es una cuestión también de recursos económicos. Claro. Y a mí me parece fantástico que se prevenga, porque realmente con ese programa estás intentando prevenir, porque dais recursos, dais herramientas para que esas personas aprendan a manejar eso. Pero cuéntanos tú un poco, ¿qué es lo que hacéis ahí? Pues mira... La idea, bueno, es un programa piloto, ¿vale? Que se ha pilotado en tres puntos de Andalucía, ¿no? Uh-huh. Y es un programa en el que lo que intentamos hacer es que las personas que tienen trastornos relacionados con la salud mental leve, y sobre todo trastornos relacionados con la ansiedad, agorafobia leve, trastornos leves, ¿no? Sí. Es un programa psicoeducativo, ¿no? Uh-huh. Son programas psicoeducativos en el sentido que se trabaja dándole a los pacientes una información que les permita manejar la ansiedad sin tener que recurrir a medicación, sin tener que recurrir a... Te pongo un caso concreto, ¿no? Que me voy enredando un poco al contar. No, bien. Imagínate, por ejemplo, una chica que toma con un trastorno de ansiedad leve, que toma medicación y que quiere quedarse embarazada, quiere ser mamá, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a intentar reducir la medicación y que ella tenga herramientas que le permitan manejarse, ¿no? Porque lo importante es que tú no tienes a tu psicólogo
cuando estás en Utrera a las 12 de la noche, ¿no? Mm. Entonces se trata de que tú tengas herramientas y puedas manejarte la ansiedad cuando aparece. En la mayoría de los casos, ya hemos visto casi 400 pacientes entre años, ¿no? En la mayoría de los casos las personas remiten mucho los niveles de ansiedad porque lo comprenden, porque se hacen conscientes de lo que les está pasando, ¿no? De hecho, piensa cuando alguna vez todos hemos tenido ansiedad, ¿no? Si te das cuenta de lo que te está pasando desde el principio, vas a poder manejarla mejor, incluso porque en el programa este vamos aprendiendo qué pasa hasta fisiológicamente en tu cuerpo cuando empieza la ansiedad, ¿no? ¿Qué está pasando? Que tu cuerpo, tú lo estás engañando, sí, le estás diciendo hay un peligro, prepárate para correr, pero es que tú no tienes que correr. Entonces estás lanzando pues adrenalina, cortisol, ¿no? Que te está preparando. Y como no hay, como no vas a salir a correr ni te vas a defender de ningún peligro, la adrenalina te está produciendo un montón de reacciones fisiológicas, ¿no? Ajá. O sea, es un programa donde la pedagogía también es muy importante, es un programa educativo, como tú decías, psicoeducativo, y algún espectador puede estar pensando, eso a este hombre no le viene bien, porque entonces estas personas no van a su consulta. Claro. Pero ¿sabes qué te digo? Yo me encanta, y te lo digo sinceramente, a mí me encanta porque, bueno, al final algunas de estas personas... Hay gente que nunca va a poder ir a tu consulta porque hay gente que no tiene, primero porque no tienen dinero, ¿no? Claro. Y luego porque son personas que muchas personas no, en realidad no tienen un problema de salud mental, sí, tienen sí. Una dificultad para manejarse con las situaciones de la vida, ¿no? Sí, sí. Yo es que, de hecho, yo no creo que tengas que ir siempre a un psicólogo por un problema diagnosticado de salud mental. Yo creo que a veces son cuestiones muy puntuales, incluso a veces de toma de decisiones. Sí, que imagínate, o esto, ¿no? O un tema de desempleo, sí, o lo que te he contado, ¿no? O un duelo que no llega a ser un duelo patológico, ¿no? Claro. Sino, bueno, pues encaja un poco la situación, ¿no? Y a veces cuando aprendes a manejarte con la ansiedad, no pasa nada. Aprendes a vivir con un poquito de ansiedad, no pasa nada de la ansiedad. Sí, que eso también es importante, ¿verdad? Porque a mí hay pacientes que me llegan y me dicen, yo quiero que me enseñes a tener ansiedad cero. Y digo, vale, estás muerto. Claro. Y me dice, no lo has entendido. Digo, no lo has entendido tú. Que la ansiedad forma parte de la vida. Te puedo enseñar a gestionarla, que es diferente, y a regularla. Eso va por otro lado. Pero ansiedad cero es activación. Entonces tienes que aprender en qué momento puedes tener esa ansiedad y en qué niveles, ¿no? Hablando de activación y hablando de movimiento, ¿tú has venido en bicicleta? No, está lejos, ¿no? He venido en bicicleta muchas veces a Utrera. ¿En serio? ¿Desde Sevilla? Lo me acabo de hacer el Camino de Santiago, que son 1000 kilómetros. ¿En tu bicicleta de montaña? En bicicleta de montaña. ¿Tú qué encuentras cuando vas en esa bicicleta? Que hemos recibido varias fotos tuyas, súper chulas. ¿Tú qué encuentras ahí cuando vas en esa bicicleta? ¿Qué es tu libertad? Yo llevo 20 años en un club. En un club de bicicleta de montaña, se llama Con mi gente. Con mi propio. Bueno, yo mucho tiempo en un club muy interesante, de un montón de personas que salimos en bici y hemos recorrido muchos países en bici. Hemos ido a Alemania, a Austria, a Hungría, a Holanda, Suiza, ¿no? A Holanda, ¿no? Y nada, se trata de viajar con lo mínimo posible. Viajar con lo mínimo posible, te refieres bicicleta, una mochilita. Se trata de viajar en bicicleta con unas alforjas y llevar lo mínimo para subsistir. Wow. Y tú dirás, esta gente son masoquistas, ¿no? Pero bueno, bueno, qué va, nos lo pasamos súper bien, bebemos cervecitas por todos los pueblos, hacemos de todo, ¿no? Y bueno, la idea es, pues, viajar con tu bicicleta, recorrer los caminos entre pueblos con tu bici, ¿no? Y aunque parezca esto de subsistir con lo mínimo posible, ¿no? Suena un poco raro, ¿no? Bueno, pero es un reto, ¿no? Es un reto, sí. Viajar, y yo supongo también por la ficha que no rellenaste y demás, y hacer fotos. Y hacer fotos, porque sí. Porque son posiblemente tus grandes pasiones, ¿no? Sí, la bicicleta y la foto. Cuando tú haces una foto, me llama mucho la atención porque no podríamos decir que eres fotógrafo profesional, me imagino, pero sí que te gusta mucho ese mundo. ¿Qué te aporta a ti cuando haces fotos? ¿Qué saca una persona que hace fotos de una forma pues mira, un tanto habitual? A mí me gustan los retratos mucho, ¿no? ¿Los retratos? Los retratos. Y de alguna forma a mí me gusta, pues como encontrar, captar el alma de la persona que tengo enfrente. ¿Captarla, ¿no? O robarla? ¿Me estás robarla, hablando? No. Soy un poco bruja, pero no llego a tanto. Captar el alma de la gente que tienes enfrente, ¿no? Captar las emociones. Más que el alma, que suena un poco como pretencioso, ¿no? Captar las emociones, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? A mí,
No me gusta hacer paisajes, no me gusta hacer objetos, no me gusta hacerle fotos a la gente. Personas. Pero personas de forma, es decir, aquellos de los posados, o eso que llaman de los robados. No, de los robados. Distraídos, ¿no? Sí. Que no haya una pose. Pido permiso, ¿no? Pero, sí. O sea, tú haces la foto y dices, oye, te he hecho una foto, sí. ¿Te importa? Sí, sí. Y a partir de ahí decides, ¿no? Y te llevas muchas cosas, tú dices, busco las emociones, y de verdad las llegas a ver, tú después miras la foto y tú dices, ¿a qué hay esto? Llegas a, con las láminas de Rocha, María José. Sí, sí, yo qué sé, fíjate, yo empecé a hacer fotos porque hace 11 años por ahí se me rompió la tele. Fíjate, cosa más curiosa, se me rompió la tele y yo dije, pues en vez de otra tele me voy a comprar una cámara de fotos. Yo nunca había hecho fotos. Y empecé a hacer fotos, me apunté a un cursito, esto del distrito, me compré dos o tres libros, empecé a hacer fotos así, ¿no? Nunca me compré la tele después. No, sigue sin tele. Me he comprado una hace 4 meses, pero he vivido 11 años de mi vida sin tele. Sí. Y entonces empecé a hacer fotos y la verdad es que es súper bonito, porque te hace estar en el momento presente, te hace... Por ejemplo, tú vas por la calle y si, como seas aficionado a la fotografía, te vas fijando en las texturas, en los colores, en el volumen de las cosas, ¿no? Uh-huh. Como que disfrutas más de lo que tienes alrededor. Estás más ahí, disfrutas, ¿no? Estás más pendiente, pero también dice alguna gente que hace fotos que dice que se pierden a veces ese momento, porque no es igual ver el paisaje a través de tus ojos que a través de la lente, a través de la cámara. De hecho, ahora hay un sistema... Estos que tienen un mando a distancia, que pones la cámara lejos, tú haces la foto, entonces la cámara y tus ojos los que... ¿Tú no crees eso? O yo prefiero estar ahí. ¿Sí? Sí. Y ve al que está enfrente y hacerle una foto. Mm. Sí. Yo lo voy a utilizar yo en mi trabajo, eso de hacer fotos a los pacientes, a ver qué encuentro. Pues sí, nunca, si les pides permiso... Nunca lo había pensado. A veces hacemos, tú sabes, grabaciones en vídeo, con permiso. Claro, con pero las lo cámaras. De la foto es verdad, ¿no? Que captan... Yo a veces sí que uso... Fíjate qué curioso, me estoy acordando, a veces sí que uso como una técnica, digamos, proyectiva, usar fotografías de paisajes, incluso a veces de animales, en una especie de librito de esto con muchas fotos, ¿no?, de álbum, y le pido a la persona que elija una foto, lo que le llegue, ¿no?, un poco instintivo, un poco espontáneo, y trabajamos mucho sobre esa foto. Algunos compañeros me estarán viendo y dirán, qué poco científico, no pasa nada. Qué poco artista. A mí me estarán viendo también y dirán, qué loca con la foto lo que hace. No importa. No importa. Yo creo que al final lo que importa de verdad es ayudar, ¿no? Claro. Y bueno. Mira, yo creo que lo que importa es ayudar, y una cosa, lo venía pensando por el camino en el coche, ¿no? Venía pensando. Hay una cosa muy importante que a mí me gustaría transmitir, ¿no? Que es que importa ayudar, pero importa el estilo propio. Yo creo que eso es fundamental. Mm-hmm. No traicionarte, ¿no? Claro, no traicionarte en el sentido de... Tú tienes que buscarte tu propio estilo de relacionarte con los pacientes, ¿no? Uh-huh. Tú tienes tus maestros, tus profesores, uh-huh, ¿no? Pero luego tú en la vida vas haciendo cosas, ¿no? Te vas formando en una cosa concreta, uh-huh, en otra, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, esto del mindfulness, que luego te cuento así un poquito de lo que estamos haciendo también con esto, ¿no? Entonces, la fotografía, ¿no? Por ejemplo, con las personas con problemas de salud mental se trabaja mucho con la ludoterapia, la arteterapia, ¿no? Los objetos intermediarios, los títeres, ¿no? Estas cosas, ¿no? Hay personas que no se pueden comunicar contigo, pero ajá, a lo mejor se pueden comunicar a través de un dibujo, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, tú tienes, bajo mi punto de vista, tú tienes que ir buscando tu estilo propio, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que yo me siento mejor profesional cuanto más me siento yo misma, ¿no? Uh-huh. En el sentido, uh-huh, de poder hacer las cosas que yo con los pacientes voy... Pues yo tengo ahora una consulta de gente gordita, ¿no? Personas que tienen sobrepeso. Entonces yo voy buscando mi propio estilo con ellos. Nos vamos haciendo nuestras trampas, nos vamos haciendo nuestros juegos, nuestros contratos terapéuticos, nos lo escribimos, ¿no? Nos vamos intercambiando objetos. Entonces yo voy buscando mi forma de hacer el trabajo, ¿no? Tu forma de respetar tu propio estilo y de sintonizar. Totalmente, con lo que, ¿no?, tienes enfrente, ¿no? Porque yo creo que dentro de cierto... O sea, que sí, efectivamente, las cosas que uno hace tienen que tener... Tienen que estar basadas en cierta evidencia, ¿no? No, claro, vale aquí hacer la última locura que se le ocurra a cualquiera. Magia. ¿No? Magia, no, ¿no? Pero tú tienes que tener tu propio estilo, ¿no? Y luego, si tú eres responsable, te formas constantemente, que yo creo que eso es la clave de... No vale, yo estudié hace no sé cuántos años, fíjate, yo terminé la carrera hace 33 años, ¿no? Si siguiera haciendo lo mismo, ¿no? No. Te tienes que seguir formando, ¿no? Y seguir... La verdad es que no puedes quedarte quieto ni pensar que lo sabes todo. Porque en ese momento justamente dejarás de ser buen profesional. Claro, claro. Eso es una realidad.
Oye, nos decías, hablándonos de tu vida personal, hablando de ciudades, y tú nos decías que te encantaría pasar un año en Ámsterdam. Sí. Y yo dije, la bicicleta. Pero yo, no sé si son la bicicleta o no sé qué motivo hay. ¿Por qué en Ámsterdam? ¿Qué te llama la atención de esa ciudad? Pues no sé, me llama la atención un montón. Me llama la atención, ahora pienso si, ¿sabes? Por ejemplo, cuando yo hago formación con alumnos en mi centro, ¿no? Entonces cuando dicen, cuando termine la carrera, ¿qué vas a hacer? Yo le digo, iros por ahí, iros, que una oportunidad de oro, ¿no? Imagínate 22 años, irte a Ámsterdam un año, a Bruselas, a donde sea, a Londres, ¿no? Que yo no lo hice, no sé. No sé por qué no lo hice, la ¿Estás a verdad, pero tiempo? bueno. Sí, estoy a tiempo. Bueno, me quedo, estoy a tiempo a hacer muchas cosas, sí. Tengo 53 años, me da tiempo a hacer aún muchísimas Ya ves, cosas. te da tiempo de muchas cosas y te da tiempo incluso de respondernos a nuestra pregunta con miga, que es la cara que pone el invitado o la invitada, es ¿Qué me como, irán a a ver qué me preguntar? va a preguntar, porque es verdad que no te la decimos antes, ¿no? Y la pregunta que yo te haría, que ya la hemos respondido en parte, pero la sanidad pública a nivel de la asistencia en salud mental, ¿tú crees que está igual que el resto de servicios que ofrece el SAS o es un poco como la hermana pobre No, no. de otras ramas de Muy la buena sanidad? pregunta porque es así, vamos. Gracias. Yo creo que es la hermana pobre, verá. La salud mental está dotada de equipos de salud mental, comunidades terapéuticas, hospitales de día, unidades de salud mental infanto-juvenil, ¿no? No es que sea la hermana pobre, en realidad es que los pacientes de salud mental siempre hay que estar como reivindicando que son personas que tienen problemas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por ejemplo, si tú vas al hospital con un dolor en la barriga, tú eres Manuel que tiene un dolor en la barriga, ¿no? Si yo tengo una psicosis y voy al hospital con un dolor en la barriga, pues lo primero que van a decir es que yo tengo una psicosis y ya veremos qué pasa con el dolor de barriga. Las personas con psicosis tienen estómago, bazo, les pasan cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Y luego es verdad que también los psiquiátricos se desmantelaron y aunque se han montado muchos dispositivos, no todo lo que había para los psiquiátricos se llevó a los dispositivos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que de alguna forma. Sí, porque hay veces que las familias que tienen en su seno familiar una persona con una enfermedad de este tipo lo pasan mal, Pasa muy mal, ¿verdad? muy mal Porque es. muchas veces hablamos de salud mental del paciente, María José, pero nos olvidamos que el paciente tiene un contexto, que el paciente tiene un ambiente familiar que en ocasiones, sobre todo cuando hablamos de casos de trastornos psicóticos, que tú sabes que son absolutamente crónicos y demás, que tienen que estar muy controlados con la medicación y tal. Y hay familias que tienen que orientar su vida hacia esa Totalmente. persona. Hay familias, y me han llegado a decir, María José, te habrá pasado seguramente a ti, hay familias que se sienten un tanto abandonadas, un tanto dejadas. Están en las comunidades terapéuticas, hay mucha ayuda por parte de enfermeras y tal, pero hay personas que hablan de, por ejemplo, con aquello tan famoso, en fin, la ley de la dependencia, ¿no? Sí, bueno, Que sin dicen, comentario. sin comentar, ¿no? Siguiente pregunta, ¿no? Siguiente pregunta, esa no será la pregunta de las migas, ¿no? No, no, la amiga ya Porque la, vamos. podría haber sido, esta sería ya la pregunta del pimentón, ¿no? Porque No, realmente. la verdad es que fíjate que esto era una idea súper buena, ¿no? Pero Sí. es que ahora mismo hay una situación con la ley de dependencia, vamos, lo que yo veo en el día a día, ¿eh? O sea, que esto no es mi experiencia, ¿no? Sí. Donde hay un montón de retrasos, donde. En fin, una Es situación. curioso Hay porque. mucha gente pasándolo muy mal en estos momentos, Sí, ¿eh? sí. Yo trabajo ahora mucho en los domicilios de la gente Ah, qué y no es bien. lo mismo ver a la gente en los centros de salud Que en su que casa, subirte en el con. ascensor, llegar a las casas y ver cuando, por ejemplo, le dice a un paciente. El otro día me decía una paciente que tenía muchas bajadas de azúcar, ¿no? Y yo le decía, vamos a repasar lo que come, vamos a repasar momento por momento, ¿no? Y me decía, de pronto la señora empieza a llorar y dice, María José, yo algunos días como lo que mis hijos tiran a la basura de las sobras de su comida, ¿no? Esto pasa en el 2017, ¿no? Sí, Y es sí, sí. terrible. ¿Y tú qué haces, no? Qué duro, ¿no? Es muy duro, Es muy esto es muy duro. curioso, María José, porque la ley de dependencia sale para hacer justicia y es posiblemente de las leyes más injustas Totalmente. en su aplicación, ¿no? Porque dejas al lado a muchas personas, como tú dices, y tú Totalmente. lo hablas en primera persona, porque Muy lo bien. vives cada día. Yo lo veo en los domicilios, ¿no? O por ejemplo, yo trabajo en un barrio que es un barrio obrero, el barrio de San Diego, un barrio fabuloso, ¿no?
un barrio que para mí tiene todo el valor del mundo porque es gente súper currante, todos los hijos son universitarios, gente que ha trabajado a lo bestia, ¿no? Pero en alguna ocasión vas a casa de alguna persona donde en verano, en invierno no puede poner la calefacción y hace mucho frío. Te lo ves con una mantita porque es que no puedes pagar 105 euros de luz, ¿no? La verdad que hay situaciones súper duras. Y luego tú te vas a tu casa y tienes cinco zapatos, por decirte algo, ¿no? Cinco zapatos, no sé cuántas chaquetas, ¿no? Y qué duro para la gente que está así más cercano a los a estas personas, ¿no? Que lo pasan tan mal. Qué duro tiene que ser y qué sensación de impotencia tenéis que tener, porque tú estás allí y tú estarás pensando, seguro, te conozco de hace 10 minutos o un poco más, pero yo imagino que tú estarás pensando, ¿qué más puedo hacer por esta persona? Y llegará un momento, estoy convencidísimo, que sobrepasas tus límites profesionales. Sí, pero no lo puedo contar aquí en la cámara. Claro, claro, seguro. Pero hay veces que hago trampillas. Claro, pero me refiero incluso a nivel ya de tiempo, de implicación. Sí, bueno, yo creo que todos, ¿no? Verá, yo creo que ahora mismo hay una situación donde hay, ya sabe, bueno, pues no hay contratos de, no hay todos los contratos de reposición que debiera haber y tal, ¿no? Aunque yo creo que, yo sigo pensando que esta administración sanitaria hace muchas cosas, ¿no? Muchas cosas muy interesantes, ¿eh? Mucho más de lo que pensamos a veces, aunque nos desesperemos, ¿no? Pero también pienso que hay unos profesionales que, es que cuando ves a alguien con dolor enfrente tuya, a ti se te olvida, esto no es como Hacienda, ¿no? Que tú dices, cierro la ventanilla, pum, chapo, ¿no? No, aquí, ayer a las 8 menos 5 yo estaba de guardia, llegó una señora con un infarto y mis compañeros se quedaron, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú no dejas a alguien mal, ¿no? ¿Sabes? El mundo de la sanidad, yo creo que es muy vocacional. Tú te puedes dedicar a otras ramas, a otras profesiones, pero el mundo de la sanidad, yo siempre digo a mis pacientes que no te puedes hacer rico, es muy difícil, a no ser que vayas mintiendo y vayas sacando un producto milagroso que no existe, pero es muy vocación, te sale, es muy vocacional, te sale del corazón realmente esa práctica y lo vives muy así, muy en primera persona. Es una oportunidad de vida, ¿eh? Sin duda. Mira, ahí, el otro día leí una investigación de unos psicólogos en Estados Unidos que estaban haciendo un estudio muy interesante, un estudio con psicólogos en cuanto a qué se llevan los psicólogos de sus pacientes. Y es muy curioso. Regalos, porque, ¿no? Efectivamente, todos hablaban, hombre, aparte de la parte negativa, del estrés propio de las sesiones y demás, pero todos decían, mira, me ha abierto la mente, me sirven de ejemplo, me han hecho más pacientes. Increíble, somos muy privilegiados con eso, ¿no? Por te la hacen de suerte. Espejo, ¿no? Porque te hacen ver cosas de ti mismo constantemente que tú no. Y te ayudan a relativizar, ¿verdad? Totalmente, vamos. Cuando tú dices, totalmente. Bueno. Cuando tú ves algún. Imagínate, tú te vas de una casa y dejas a una pareja de ancianos que no se pueden levantar, que ella tira de él y tú dices, y ahora yo me voy a comer el coco porque he discutido con mi vecina arriba que me está tirando, yo qué sé, por decirte algo, me está tirando agua, esto es una tontería, ¿no? En ese momento es cuando tú llegas a tu casa y dices, me voy a comer las lentejas. Y a disfrutar a tope. De las lentejas que te encantan, por cierto, ¿no? Me encantan las lentejas. Yo soy una disfrutora, a mí me encanta ¿Te encanta comer? Me encanta comer. ¿Y cocinar también? Porque hay mucha gente que dice, me encanta comer, pero que me pongan por delante. No. ¿Tu plato favorito a la hora de cocinar? Las lentejas, me encanta. ¿Te gusta hacerlas y comerlas? Me gusta hacerlas y comerlas. Sí, pero vamos, yo soy bastante disfrutona, la verdad. ¿Sí? Sí, sí. O sea, tú eres de las personas que intentas sacarle el jugo a todo lo que haces. De hecho, te estoy viendo disfrutar aquí. Yo estoy disfrutando. En la entrevista que tú al principio dirías, a ver en qué lío me he metido. Y me imagino que ahora has pensado, mira, ya que estoy aquí, ya que he venido hasta Utrera, no en bicicleta, en coche, pero ya que he venido hasta aquí, yo voy a disfrutar de esto. Bueno, ahora voy a ver una amiga que tengo aquí en Utrera, ¿eh? Ah, vas a aprovechar. Mi amiga Rocío, que es psiquiatra, voy a verla. Ah, bueno. Oye, hablabas de lo que hacen los enfermeros y demás, de la gente que viene por detrás, aquí, ¿a ti qué te llega? De los alumnos. ¿Hay optimismo o hay una especie de negatividad por esto de que, en fin, hay poca oferta? No, hombre, yo creo, mira, los alumnos llegan, ¿no? Entonces, los alumnos de medicina, de enfermería, de los psicólogos clínicos, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, la gente llega y nosotros tenemos la obligación de transmitirle actitud, ¿no? Porque el conocimiento, las técnicas, etcétera, eso se aprende en los libros, claro, ¿no? Pero claro, tú, si te llega un alumno y te dice el primer día, esto es una, no sé, lo que se hace aquí, la gente está quemada, no sé, ¿cómo va a estar quemado con 22 años, chaval, no? No está permitido. Pues si yo no estoy quemada con 53 y me quedan un montón de cosas que hacer, ¿no? Y tú le tienes que sacar a tu trabajo lo mejor que puedas, ¿no? Y poner la energía, es que
tú tienes que poner energía ahí. A ti te pagan por poner energía también. Y por poner entusiasmo y por sonreírle a la gente, ¿no? No te pagan por ser una palo, ¿no? Ya no. Entonces, bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con nosotros también, que seamos capaces de cambiar un poco actitudes, ¿no? Viene gente muy linda, los alumnos son, son para comérselo. Bueno, tú hablando de consejos, yo sé que a lo mejor tú dirás, yo no soy mujer de consejo, yo no soy persona que voy por ahí aconsejando, pero te pedíamos en la ficha, ¿te acuerdas aquello del triángulo de vida? Sí. Y eso lo solemos hacer con todos los invitados porque, bueno, nos gusta que las personas que pasáis por aquí, aparte del punto de vista profesional, que lo estás haciendo tú, con tu experiencia muy dilatada en el tiempo, pero también nos gusta que nos regaléis o que compartáis también ese puntito de vuestra vida, ¿no? De cuáles son esas claves o secretos. Yo tengo aquí ese triángulo de vida y voy a empezar por una cosa que es muy normal, quiero decir que es una cosa que pone mucha gente, que habla de la familia y de los amigos, como uno de los ejes, uno de los puntos. Familia y amigos por ese orden, a veces que hay amigos que superan lo que es el concepto de familia. Bueno, para mí la familia es fundamental, ¿no? Pero mis amigos también son fundamentales. Yo tengo poca familia porque la familia de mi padre es de fuera, la familia de mi madre no tenían muchos hermanos y tal, entonces me queda muy poca familia, me queda mi padre, mis hermanos y mis sobrinos, ¿no? Entonces, bueno, la familia es fundamental, pero los amigos también, ¿no? Hay muchos amigos que son amigos hermanos. Yo tengo dos amigas hermanas que son mis hermanas, no son hermanas de sangre, pero son mis hermanas, ¿no? Bueno, sí, es cierto, es cierto. Yo creo que realmente el vínculo no se establece a través del lazo consanguíneo, sino a través de lo que compartes, ¿no? Exactamente. Vale, familia. Decíamos antes, acordáis del principio, decíamos, esta chica viene a nacer a Sevilla y se va a Villamartín. Sí, nosotros vivíamos en Villamartín, mi madre viene, yo nazco aquí. Vámonos. Y a los dos días nos volvemos otra vez a Villamartín. Bueno, pero debo decirte que eres sevillana. Sí. Técnicamente eres sevillana, otra cosa. Ya sí, cuando vine decía María José, ¿eh? O sea que ya esto ha cambiado. Ya has cambiado, ¿no? Oye, otras dos cositas también, otro vértice también muy habitual, que bueno, yo lo entiendo, decías antes, la crisis por la que pasan muchas personas que están en situación de desempleo, sobre todo estos desempleos de larga duración. Tú ponías otro punto de este triángulo, el trabajo, hombre, José. El trabajo, entiendo yo, disfrutándolo, porque a veces la gente piensa, trabajo, dinero. Hombre, yo trabajo porque me pagan un sueldo, está, ¿no? Claro, pero hay algo más. Claro, supongo. Sí. Vamos, fundamental. Yo creo que, te lo decía un poco al principio, ¿no? Yo creo que los profesionales, por ejemplo, que dicen, no, yo es que eso es una, esto que hago no me gusta, ya llevo mucho tiempo, estoy quemado, esta palabra horrible, ¿no? Del síndrome este del burnout, ¿no? Y de estoy quemado, pero ¿cómo que estás quemado? Pues cámbiate de trabajo, ¿no? Que tenemos posibilidades. Haz algo, ¿no? Por ti, el primero, ¿no? Entonces, tú te lo tienes que pasar bien en tu trabajo, es que tú pasas un tercio de tu tiempo, ¿no? Entonces, o disfrutas, ¿no? Porque si no te vas a poner mal, ¿no? Sí, además está claro que... Yo me lo paso muy bien trabajando, la verdad. Es que yo creo que... Siempre. Yo creo que trabajar solo por dinero, aparte de ser muy triste, me parece que es muy difícil de mantener en el tiempo, ¿no? Porque tú, por ejemplo, yo no creo que seas capaz de llevar 30 años en salud mental y ahora 3 años en atención primaria solo por el sueldo. Porque aparte no será un sueldo, sospecho, de 20.000 euros al mes. Ahora me sorprende y me dices que sí. No, pero yo, fíjate, me matan mis compañeros ven, pero yo no creo que nos pague, o sea... que me podrían pagar más, vale, pero yo me considero bien pagada, me pagan los ciudadanos y yo me considero bien pagada. No sé, no... Bueno, no todo el mundo dice eso, ¿eh? Siempre intentamos aspirar, oye, que tampoco te vendría mal una subida de sueldo. No, me vendría bien porque me gusta viajar y todas no esas cosas. Mal, ¿eh? Hay que decirlo todo porque a ver si van a tomar nota y tu jefe van a decir, a la hora de subir el sueldo, María José Ariza, esta la pasamos, que está muy contenta y lo dijo en televisión. La última cosa que nos decías en ese triángulo, a mí me ha encantado porque está lleno de lo que posiblemente tú intentas captar con la cámara de fotos, que es sentirte sana y en paz. Claro. ¿En paz contigo o en paz con la gente? Pues con las dos todos. Cosas. Primero conmigo, ¿no? Fundamentalmente conmigo. Porque si yo no me siento en paz, tenemos esta falsa creencia casi judeocristiana, ¿no? De yo tengo que hacerle mucho a la gente para yo sentirme bien. No, yo al revés. Si yo me siento bien, yo voy a poder trabajar bien con la gente. ¿Pero eso no es ser egoísta? No, para mí no. ¿No? ¿O sí? Ser egoísta. Lo otro es una trampa.
lo otro es una trampa. Es yo voy, soy tan bueno y tan guay que me dedico a cuidar mucho a los demás y que yo voy en segunda. No, yo tengo que estar bien, porque si yo no estoy bien no puedo cuidar. Si yo me dedico al cuidado de los demás y yo no estoy bien, no me encuentro sana, no me encuentro fuerte, ¿no? Y no, sobre todo no me encuentro tranquila con lo que hago, pues yo no voy a poder ayudar a los demás. El cuidado del cuidador. Exactamente. De lo que tanto se habla y tan importante es, ¿no? Por eso te he dicho al principio que yo considero que todos los que trabajamos con las emociones, con el dolor ajeno, en algún momento de nuestra vida nos tenemos que parar e ir a trabajar con alguien eso, con nosotros mismos, ¿no? Nos decías antes que no ibas a hablar del mindfulness, que tú hablas de eso. De hecho, leo aquí que tu libro especial, El poder de la hora, de Eckhart Tolle, el mindfulness es una cosa que está muy en boga ahora mismo, pero ¿qué es exactamente? ¿Cómo se explica? Pues bueno, el mindfulness es la capacidad de vivir el momento presente sin expectativas, sin huir a otro sitio distinto del que tenemos en este momento, ¿no? Utilizando una herramienta fundamental que es la respiración. Es una cosa, puede parecer un poco simple, un poco tonta, ¿no? Pero si algún día estás muy angustiado, párate y observa cómo entra el aire y cómo sale. Es que no hay más que eso. Es que no existe más que eso, ¿no? Tan simple. Es tan simple como eso. Los seres humanos nos angustiamos cuando nos anticipamos a lo que nos puede suceder. Está claro. Y de todas las probabilidades pensamos en lo peor, ¿no? Si tu hijo llega tarde a casa, pues tú piensas que está tirado en una carretera. Pues no, ¿no? Es que no ha pasado nada. Entonces, cuando nos damos cuenta que lo que pensamos es distinto que lo que está sucediendo, me paro, respiro y pienso lo que pienso, claro. No es lo que sucede, es lo que pienso que es distinto. Y además tú sabrás que, por ejemplo, una afectación por la que mucha gente va a urgencia dentro de lo que es el campo de la salud mental, las crisis de ansiedad, ataques de pánico, que muchas veces se dice también, está muy relacionada con la ventilación, con la hiperventilación. Totalmente. Justamente lo que tú estás explicando, ¿no? Que en ese momento que la persona empieza a sentirse que se está asfixiando, algunos espectadores estarán diciendo, eso me ha pasado a mí, eso me ha pasado a mí. A todo, ¿no? Alguna vez. Alguna vez, sí. Dice la estadística que por lo menos el 95% de las personas le ha pasado una vez en su vida. Y efectivamente eso ocurre. Ahora, si lo sabes, si sabes que en ese momento, como tú dices, eres consciente que estás teniendo una respiración agitada, que estás hiperventilando. El triángulo este, hablando de triángulos, ¿no? Sí. El triángulo este de el pensamiento, ¿no? Lo que pienso, la emoción que me produce lo que pienso y la conducta, ¿no? Entonces, si te das cuenta, en el momento que te está pasando, te das cuenta que a veces piensas algo que te produce una emoción, ¿no? Y esa emoción te hace que tú tengas una conducta que a la vez te produce una emoción, y es como un círculo, ¿no? Si eres capaz de darte cuenta que todos somos capaces, y los que no somos capaces lo aprendemos, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que a veces las personas se olvidan de las capacidades que tienen para generar, a través del autodiálogo, del pensamiento que se habla, el diálogo interno, para generar los sentimientos negativos y positivos. Y hay personas, a mí muchas veces me llega gente a la consulta, María José, y me dice, hoy estoy mal. Digo, ¿por qué? Me dice, porque estoy mal. Pero vamos a hablar, a ver qué hay dentro de... No, hoy estoy mal, hoy, además, digo, ¿has decidido que estar mal? Bueno, pues ya está, si lo has decidido me parece bien, ¿no? Pero ahí dentro hay algo. Me dice, no, siempre me lo preguntas, pero hoy no hay nada. Yo muchas veces me quedo mirando y digo, bueno, voy a esperar 2 minutos. Y después me dicen, mira, pues sí, estoy pensando en esto, o he empezado a anticipar que tengo... Una vez me dijo uno, he empezado a anticipar que tengo una reunión con la suegra el sábado que viene. Claro, ¿eh? La angustia cuando uno vive lo que va a pasar, ¿no? Efectivamente. Y lo que va a pasar no existe. No existe, no existe. Y lo que pasó tampoco, ¿eh? O sea, lo que pasó está contigo, pero no existe. Lo único que existe es lo que estás viviendo en este momento, ¿no? Por eso el libro este del poder de la hora, ¿no? Que es un libro, es un clásico, vamos, un libro que lleva muchos años, ¿no? Pero es un libro muy simple y muy interesante, ¿eh? Así podríamos resumir lo que es el mindfulness, ¿no? Justamente el momento, ¿no? Claro, el vivir el momento presente con mente de principiante, ¿no? Claro. Sin hacer crítica de la situación, sí. Si estás muy mal o estás muy bien, ¿no? Pues esto que se llama la ecuanimidad, ¿no? Poder tener una mente ecuánime en el sentido de dejar que las cosas vayan sucediendo, ¿no? Bueno, pues hemos hecho que esta entrevista vaya sucediendo, vaya ahí saliendo. Yo tengo siempre mis fichas aquí, pero después hago preguntas que no tengo preparada y digo, hay preguntas que no le he hecho, pero estamos en el ahora. En el ahora es que acaba la entrevista, que ha sido un placer. Se me ha pasado rapidísimo. A mí también. Yo no sé qué tiempo habremos hecho, pero tenemos 50 o más, ¿eh? Sí. Mira, tengo aquí un regalo, un obsequio. Mira, que es un cuadro de nuestra pintora Toñi de la Rosa, que es también la que pinta este cuadro que tenemos en el fondo. Mira, si no te importa, lo enseñas a cámara para que lo vean.
Y bueno, agradecemos siempre a Toñi que nos obsequie con este cuadro para los invitados y a Muebles Climent, que es el que nos pone siempre este set, este decorado, y que sin ellos tampoco sería... Esto es un equipo, ¿eh? El equipo que está ahí en realización, los invitados, la decoración, la pintora, y bueno, y un servidor que te habla, que soy un privilegiado, de verdad, por hacer este programa y por contar con personas como tú, pues muchas gracias. Que conocerla es un placer, una maravilla, así que... Muchas gracias, ha sido muy fácil. Sí, te ha gustado, sí. ¿No? Muchas gracias, María José, por acompañarnos. Bueno, esto ha sido todo. Esta noche nos hemos encontrado con una persona que lleva solo 30 y pico años trabajando como enfermera. Habéis visto que ella sigue manteniendo la sonrisa, que le encanta su trabajo, disfruta con lo que hace, que la vida va sobre ruedas porque ella va en bicicleta muchas veces y le encanta el mundo de la fotografía, le encanta salir de viaje. Y sobre todo es una persona que yo me imagino cómo tiene que tratar a los pacientes desde la cercanía, como ella nos decía, superando esa barrera que a veces tenemos en las consultas, los despachos de la mesa, yéndose al otro lado y poniéndose al lado de la persona, porque en definitiva aquí lo que nos importa a todos los profesionales de la salud es vuestra salud. Y eso es lo que hace María José Ariza. Esperemos que hayáis disfrutado de su presencia. Y ya sabéis, la vida puede ser maravillosa, solo hace falta mirarla con las gafas correctas. Nos vemos el próximo miércoles. Un saludo.